¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo domingo ingresando a sus hogares ya en el mes de agosto y por supuesto con mucha información de interés para todos ustedes sobre la temática de discapacidad. Bienvenidos y vamos ahora con los titulares. Hoy en el programa, ¿qué tan accesibles son las calles de la capital para las personas con discapacidad? Sin Barreras hizo un recorrido por algunos distritos y encontró ciertas dificultades. Para las autoridades en general, que se revise todas las normas de accesibilidad establecidas y que se hagan remodelaciones importantes. Conversaremos con el grupo Payasos de Emergencia. Ellos nos contarán el trabajo que vienen realizando. Hay miles de posibilidades de juego en todo momento y nosotros siempre llevamos algún juguetito o algunas cositas que encontramos en sus habitaciones. Muchas veces son el recurso principal para desarrollar un juego. Además, un informe sobre el 10º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura para niños y jóvenes con habilidades diferentes. Es que a través de este concurso, los niños, adultos que participan de todas las categorías puedan plasmar su imaginación, su creatividad en base al arte, a la pintura. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Sin Barreras estuvo recorriendo algunos distritos de la capital y confirmamos que muchos de ellos no ofrecen la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad. Veamos nuestro informe. Este recorrido hemos tenido la oportunidad de evaluar la accesibilidad en los puntos que hemos recorrido, ¿no? Comenzaremos por la esquina de la avenida Arequipa con Saco Oliveros, donde hemos podido notar de que en cuanto a la semaforización es deficiente en el sentido que hay muy poco tiempo para el cruce, de manera que para cruzar toda la avenida, que son dos tramos con una berma central, es imposible que una persona con discapacidad visual en este corto tiempo de 30 segundos, 35 segundos, pueda cruzar la calzada, ¿no? con seguridad. El recorrido a la ciudad definitivamente le falta mucho, aunque hay varios avances importantes, ¿no? El hecho de poner semáforos sonoros, pero el tema es en la cuenta, ¿no? Son 30 segundos los que tenemos para poder pasar, que en realidad deberían ser un poco más. El recorrido que hemos hecho hacia la avenida Angamos con Paseo de la República, también tenemos el mismo problema de la semaforización, ¿no? Que se necesita habilitar semáforos para el cruce del Paseo de la República y es un riesgo para las personas con discapacidad tanto visual como motora y discapacidad física también con movilidad reducida, ¿no? En la avenida Angamos, como hemos podido apreciar desde Paseo de la República hasta República de Panamá, y vemos pues que han hecho algo bastante positivo en colocar pisos podotáctiles. Sin embargo, los pisos no están debidamente alineados, porque ninguno, salvo uno que hemos visto en la cuadra 7, después los pisos no tienen un final hacia la rampa, que sería lo adecuado. En el puente Iquitos, en realidad, es algo que no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero tanto para la persona con discapacidad, primero que no hay rampas para acceder al puente. Segundo, que el puente tiene el pavimento deteriorado.
tercero hay una rampa, pero totalmente antirreglamentaria en el final, y me reciben 4 gradas de la escalera que hemos visto. De manera que es totalmente inaccesible este puente. Teniendo en cuenta que la ley 29.973, la Ley General de Personas con Discapacidad, en su artículo 16, habla de que las municipalidades supervisan, promueven, fiscalizan las obras de infraestructura, tanto urbanística como arquitectónica, ellos son los que deberían de comenzar por casa, ¿no? Y poder brindarle las facilidades en accesibilidad a las personas con discapacidad. Para las autoridades en general, que se revise todas las normas de accesibilidad establecidas y que se hagan remodelaciones importantes, ¿no? Los semáforos sonoros, que haya los sonidos un poco más audibles, porque con el tránsito y la afluencia del tráfico de los autos son casi imperceptibles. Vamos a lograr sensibilizar un poco a las autoridades, porque con estas visitas vamos a poner los puntos sobre las íes, ¿no? En cuanto a este tipo de trabajos que hacen. La falta de conciencia sobre accesibilidad es muy notoria en muchos lugares. El hecho de poner un semáforo en medio de una rampa ya dice mucho. Esto es en el distrito de Surquillo. Para ser más exactos, lo pueden encontrar en República de Panamá con Angamos Este. O como también se ha podido apreciar en un puente donde después de una rampa hay gradas. Bueno, es tremendo, de verdad. Ojalá que ya pronto son las elecciones municipales, podamos observar cambios con los nuevos alcaldes y además es importante que todas las personas, nosotros mismos, las personas con discapacidad, denunciemos esos hechos porque deben de ser corregidos. Y bueno, seguiremos recorriendo los distritos, así que estén atentos. Vamos a una pausa y al regresar estaremos conversando con Sara Castro del grupo Payasos de Emergencia y el trabajo que vienen desarrollando con niños con discapacidad. No se muevan. El 40,6% de la población con discapacidad depende de una persona para realizar sus actividades diarias. Amigos, y este día pues tenemos una visita muy bonita. Tenemos a doctores de emergencia, no, payasos de emergencia. Está con nosotros aquí en el set y ellos alegran a niños, a ancianos, a personas que necesitan tener alegría. Y están aquí en el set justamente Sarita Castro. Bienvenida, Sarita. Muchísimas gracias. Carlos Castro, ¿son hermanos? No. ¿No son hermanos? No. Y también Manger Canterac. ¿Cómo estás, Manger? Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, Sara, desde el año 2012 empezaron con este proyecto que ya es una realidad. Sí, desde el 2012 empezamos con Payasos de Emergencia. Desde muchísimo antes, desde el 2005 soy clown. Me encantó, llevé talleres, me metí del todo, todo el día paraba en talleres y de verdad este mundo me conquistó. Y saber que habían estos payasos que iban a hospitales fue una locura para mí. ¿Quién formó este grupo? Yo. ¿Tú? Sí. Ahora, ¿pero cómo nació? Porque tiene que haber algo que te haya incentivado, que te haya motivado justamente a que puedan formar este grupo. Bueno, yo pertenecía a un grupo de payasos. Ajá. Y ahí es donde nace toda esta pasión. ¿Y habían tenido oportunidad de ir donde niños con discapacidad? Sí, niños con discapacidad, hospitales y todo tipo de lugares de riesgo también. Y nace Payasos de Emergencia por un tema de que nosotros, para nosotros las emergencias no solamente son físicas, ¿no?
sino hay otro tipo de emergencias que requieren muchísimo más atención, las emergencias del corazón, del alma. Cuéntanos un poquito, a ver, Carlos, ¿cómo es esto? Cuando, por ejemplo, ustedes van a un hospital y visitan a los niños, ¿qué es la primera sensación que puedes encontrar ahí? ¿Qué crees que es la necesidad más grande en ese momento para ellos? Depende bastante del lugar, del momento, ¿no? Es como todas las personas tenemos sentimientos distintos. Entonces nosotros llegamos siempre, a veces ya encontramos a nuestros amigos que siempre conocemos, a veces encontramos amigos nuevos, niños nuevos pues, que recién han llegado. Entonces hay sentimientos distintos, nosotros conversamos, jugamos un poco con ellos y vemos un poco cuál es la necesidad directa, ¿no? que tienen. Y es básicamente eso. Manger, ¿y ustedes llevan algún tipo de juegos, juguetes? Bueno, nosotros, ¿cómo los entretienen a los niños? Nosotros siempre llegamos y el juego se desarrolla. En realidad hay miles de posibilidades de juego en todo momento y nosotros siempre llevamos algún juguetito o algunas cositas que encontramos en sus habitaciones, muchas veces son el recurso principal para desarrollar un juego. ¿Y en qué se basa, por ejemplo? De repente nosotros vemos una donde leen las ecografías y es para nosotros un televisor o lo que el niño en su imaginación puede desarrollar, porque son muy imaginativos, son niñas, personas muy dispuestas al juego. Y nosotros utilizamos esos recursos, una sábana se convierte en una manta que te vuelve invisible, de pronto desarrolla superpoderes, los papás juegan, las enfermeras juegan y todo se convierte en un mundo de color. Todo es una posibilidad de juego, ¿no? Cada ocasión, por ejemplo, ahorita podemos estar, no sé, pues en una nave galáctica y nosotros somos cada uno. Es que tu set es muy chévere. Sí, es muy bonito. Barreras, bueno, pues es justamente para que todos estemos contentos. Un montón de cosas. Sí, claro, y por ejemplo, cuando ustedes van a visitar a personas de la tercera edad, porque nuestro público tiene que entender que no solamente una persona con discapacidad es la que no escucha, no ve, no camina, sino también las personas con discapacidad son los ancianos, son las mamás embarazadas en esa época, los niñitos que pueden estar hospitalizados, pero que en realidad van a salir de repente pronto y van a estar muy bien, pero por una época tienen discapacidad. ¿Verdad? ¿Cómo hacen con las personas de la tercera edad? Esas personas mayormente necesitan que alguien los escuche o que simplemente sea uno al costado de ellos. Los apachurren. Sí, les encantan los abrazos y aunque no creas, se comportan exactamente como niños. Y eso es lo que a nosotros nos apasiona, porque nosotros llegamos y ellos están muy dispuestos al juego. Nosotros muchas veces nos hemos puesto a cantar con ellos, ellos son los que más saltan, se olvidan de los dolores en ese momento saltan, y gritan. Son los más piropiadores también. Sí. ¿Cuáles son los lugares que más visitan? Por ejemplo, hospitales. Hemos estado, vamos frecuentemente al Hospital del Niño. Ajá. Hemos ido al INEN, al Hospital Militar, a Bartolomé. Albergues también. Al Hospital de Piura. Y este 13 de agosto estamos en Junín. Sí, vamos a ir a Junín. Nos han invitado el colegio médico de ella. Vamos a hacer una serie de visitas en los hospitales de allá. Bueno, ¿y por qué payasos de emergencia, no? Justamente por la emergencia. O sea, ¿los llaman por teléfono? Por supuesto. Por ejemplo, la semana pasada, ¿no? ¿Llamamos a dónde? Al 980-43-2421. Nos llaman, había un niñito deprimido, ¿no? Uh-huh. Por favor, vengan a ver que mi niño realmente está deprimido, nos contó por qué y todo. Nos vamos hasta la ambulancia y llegamos. Porque es una emergencia, ¿no? Las emergencias del corazón, los sentimientos delimitan todo el cuerpo. Entonces, si es que sentimentalmente estamos mal, vamos a estar mal, pues, Y eso podría desarrollar una enfermedad, tal vez. Entonces, nosotros, evitando eso, es que hacemos esas visitas, esos acompañamientos. Más que nada, la red es una consecuencia que llega después de la visita. Bueno, yo lo que veo es que ustedes son súper divertidos. De verdad, desde que entraron acá al set nos han estado haciendo bromas, todo el tiempo con una sonrisa, y eso yo creo que también es ya parte de ustedes mismos, y están compartiendo esa alegría y ese amor que es bastante bueno y a veces la gente no lo comparte, pues, ¿no? Sí, es verdad. Y es necesario compartirlo. ¿Qué le dirían ustedes, por ejemplo, a los familiares de esos niños, jóvenes o adultos mayores que visitan y que a veces, pues, están pensando en la parte de la enfermedad solamente física, ¿no? Y eso nos ha pasado varias veces. Normalmente nosotros siempre llegamos y no solamente es la persona que, pues, está enferma, quien se lleva toda la enfermedad, también son los familiares quienes están ahí y también están con la enfermedad de su ser querido. Entonces, definitivamente, qué decirles es siempre darle el mayor cariño del mundo, pues son ellos definitivamente los que
con este cariño es que van a recuperarse, ¿no? Van a reanimarse y ya solamente queda del lado médico, pues ya seguir con su tratamiento. Pongamos que ya necesita que me animen y que me alegren en este momento. Pero, por favor, haberlo dicho antes. Nele, ahí, tú ahí sentadita, pero ellos se pueden mover o no se pueden mover, ¿sí? A ver, ¿usted no puede moverse, por favor? La producción dice que sí, a ver, vamos a preguntar, vamos a iniciar esto con unas preguntas claras. A ver, ¿usted siente algún dolor? No. Por el momento no. Perfecto. Está mal. Por favor, está mal. Está muy mal. Está súper mal. Por favor. Antes de esto, tiene una llamada de apoyo. Lo puedo usar en cualquier momento. Muy bien. Una llamada. Muchas gracias. Yo creo que voy a llamar y que me salga de usted. Ya, muy bien. Por favor. Muy bien, espérame. Aquí tengo la flor. Espera, voy a... Yo tengo que detectar. Por aquí. No, ahí está. Está sonando. Vamos a ver. Uy, parece chamán. ¿Es usted esa? Sí, justo acá está. Ya, por favor. Ahí está. Muy bien. Oye, pero no tiene malas vibras, ¿ah? No, está súper bien. Oye, tú estás súper bien. Oye, yo creo que nadie le cae mal un poco de alegría. No, yo creo que vamos a optar por el último, porque ella la veo muy bien. Entonces vengan para acá, chicos. Vamos a hacer. Vamos a mandarle el infalible. El infalible, el cariño. El cariño. Gracias, muy bien. Espérame que me pongo por aquí. Vengo por acá, a la cuenta de tres. ¿Los piropos de cariño? Claro, pues. Venga, che, para aquí. La chiquita más bonita, la ¿quién es la conductora más linda? ¡Ay, yo! ¡Ay, qué cosita! ¿Quién es esa cosita chiquitita? ¡Yo! ¡Ay, por favor! Es la que sonríe todo el día. Gracias, gracias. Sí, de verdad que, de verdad que sí. Oye, tú muy bien, chócala. Ya los iré a acompañar algún día de este. Sí, acompáñanos. Te pones la gracias. Yo de verdad me siento muy feliz con esto. Tiene una energía, pero... tremenda, yo creo que todo el set se llenó de su energía, se va a quedar acá. No, devuélvanme. Oh, gracias. Tengo que ir al hospital ahorita. Muy bien, y bueno, ya saben, si quieren contactarse con ellos, con estos payasos de emergencia, que justamente curan el alma, 980-43-2421. Es totalmente gratuito. Es voluntario. Además, es algo grandioso lo que están haciendo. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Gracias, Sandrita, Carlos, Mayur, de verdad. Nos vamos a llevar tu set, porque te encanta. Bueno, se lo podemos prestar. Muy bien, gracias. Vamos a una pequeña pausa y nosotros ya estamos regresando en un instante. El placer de la vida se encuentra en hacer lo que los demás dicen que no podrás lograr. En el marco de la responsabilidad social, la 38ª edición de la Feria del Hogar permitió al CONADIS participar en dicho evento, con el objetivo de sensibilizar a la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad y las acciones institucionales. Ya nosotros habíamos tomado en consideración una serie de temas. No es el lugar ideal, es como un parque. Entonces, las personas que tienen que estar en una silla de ruedas lo pueden estar, no es igualito como estar sobre cemento, no pues, no es lo mismo. Pero también hay veredas, hay rampas, en cada uno de los escenarios hay espacios especiales, hay ingresos especiales, hay servicios higiénicos especiales, pero están todos bienvenidos, de todo corazón. El módulo del CONADIS se encuentra en el pabellón N de servicios, donde contamos con personal que brindan información al público en general. En dicho módulo, conocimos a Félix Espinosa, pintor profesional con discapacidad, quien nos contó su experiencia. Y yo soy pintor, grabador, escultor, acuarelista y muralista. Entonces siempre he tenido que luchar contra la adversidad, luchar contra los materiales, en fin, todo lo que es en la boca, también tallo con la boca y también me echo llagas. A veces me corto con las gubias cuando hago tallas en madera. Y las acuarelas, que es el arte más difícil porque uno no puede equivocarse. Uno tiene que poner el trazo y ahí queda. Estamos seguros que las personas con discapacidad seguirán disfrutando de las instalaciones acondicionadas en la Feria del Hogar hasta el 10 de agosto. Gracias por seguir con nosotros.
Y en esta parte del programa presentaremos un informe sobre el concurso de dibujo y pintura denominado Nosotros también amamos el arte 2014, dirigido a estudiantes de instituciones educativas con habilidades diferentes entre los 6 y 25 años de edad. Este concurso lo viene organizando una reconocida empresa. Veamos de qué se trata. Hola amigos, estamos preparando nuestro dibujo sobre la primavera para el concurso Faber-Castell. El concurso de dibujo y pintura, Nosotros también amamos el arte, es un concurso que está organizado por la empresa Faber-Castell, dirigido especialmente a estudiantes de instituciones educativas con habilidades diferentes, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral. Es un concurso que nosotros lo dividimos en cuatro categorías que van de 6 años a los 24 años. Es un concurso en el cual pueden utilizar técnicas secas, húmedas y mixtas. Este concurso se da a nivel nacional, Lima y provincias. Es que a través de este concurso los niños, adultos que participan de todas las categorías puedan plasmar su imaginación, su creatividad en base al arte, a la pintura. Y más aún que el tema es Pinta de colores tu primavera, que es un tema tan amplio y tan imaginario para todos ellos. Me impresiona es cuando una persona dibuja, es creatividad, es lo que te encanta dibujar, pensar, cosas maravillosas. Ese es mi trabajo sobre la primavera. He dibujado un árbol con mariposas, flores, rosas, acá el arco iris, las nubes, acá las palomas blancas, el sol y la casa. Sí, quisiera ganar, pero también con mis amigos también tiene grande talento, tanto arte, también ellos también pueden ganar como yo lo puedo hacer. En las cuatro categorías, para los primeros puestos es un premio de 3.000 soles, es un pack de Faber-Castell, es un diploma. El segundo puesto es un premio en efectivo de 1.500, sus packs de Faber-Castell y sus diplomas. Son 32 menciones honrosas y un premio al esfuerzo. El concursante que resulte ganador, lógicamente que el profesor también se hace acreedor de un curso de pasantía en el Centro Ann Sullivan de 5 días. Bueno, el concurso es maravilloso porque fomenta o promueve en ellos una forma especial de comunicarse. Es decir, ellos pueden expresar a través de sus pinturas, de sus dibujos. Muchas veces, como hemos visto a la hora que los han podido apreciar trabajando, dibujando. Agradecemos y felicitamos la iniciativa de Faber-Castell por haber convocado todas las instituciones que trabajamos con personas con habilidades diferentes para compartir su talento, para compartir todo eso maravilloso que ellos pueden entregar. No se olviden de enviar todos sus trabajos, ¿no? Recuerden que solamente tienen plazo hasta el 11 de agosto. El tema es Pinta de colores tu primavera. Mucha suerte y gracias. No se olviden que cualquier consulta o duda, entren a nuestra página web, al Face o llamar al teléfono 612-1900 y al anexo 2212. Con mucho gusto lo atenderemos. Gracias. Este concurso tiene como propósito reconocer el esfuerzo y el talento de cientos de niños y jóvenes artistas con habilidades diferentes, que sobresalen por sus dotes creativos. Muy buena iniciativa. Así que chicos, todavía tienen mucho tiempo para inscribirse con sus dibujos, hasta este 11 de agosto. Bueno amigos, y así estamos llegando al final del programa. Nos hemos divertido, lo hemos pasado bien con estos doctores de emergencia que nos han traído mucha alegría hoy al programa y una gran esperanza que llevan siempre ellos a los hospitales donde hay niños con discapacidad. Bueno, y recordarles que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro correo sinbarreras@tvperu.gob.pe, a nuestro Facebook, que siempre está muy interesante, Sin Barreras TV Perú. Y si tienen alguna información sobre algún reportaje que podamos hacer o quieren darnos alguna sugerencia, pueden hacerlo también al 619-0707, anexo 5009, el teléfono de nuestra producción.
Con nosotros será hasta la próxima semana. Cuídense, pásenla bonito y siempre por TV Perú. Mucho más que ver.